En Comodoro Py, la Cámara Federal resolvió revocar el procesamiento y sobreseer a Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis de tarea de inteligencia ilegal que buscaban controlar la protesta e influir en la opinión pública. El fallo implicó también el sobreseimiento para los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y un grupo de 8 funcionarios y agentes de la AFI de Mar del Plata. Hay indignación entre los familiares de los 44 tripulantes muertos en el submarino argentino. El dato relevante, tanto Llorens, Bertuzzi y Bruglia fueron nombrados en sus cargos de camaristas por Mauricio Macri. Un claro ejemplo de aquello del Martín Fierro de Hacete amigo del juez. La nueva y temerosa variante de coronavirus ahora será conocida como Centaurus. Fue detectada por primera vez en India, siendo un sublinaje de la Omicron. Tiene mutaciones que se asocian con escapes a la respuesta inmune generada por vacunas o por infecciones previas. Asimismo, todavía no se estableció si efectivamente está impulsando nuevas olas de contagio a nivel mundial. El nombre surgió en la red social Twitter y se popularizó, pero Centaurus se trata ni más ni menos que el sublinaje BA.2.75 de la variante Omicron. Hasta ahora sobre ella solo hay información preliminar de que estaría aumentando de frecuencia en algunas regiones de India y en 10 países más, y que tiene propiedades suficientes para que se la vea con cierta inquietud. Un 15 de julio de 2010, hace 12 años, se sanciona el matrimonio igualitario en la Argentina. El país se convertía en la primera nación de América Latina en reconocer este derecho. La ley 26.618 modifica en parte los artículos del Código Civil sobre el derecho en las relaciones de familia. La norma permite además que las parejas puedan adoptar. El debate cuenta con la oposición de sectores conservadores y de la Iglesia, liderada por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy convertido como el Papa Francisco. En 11 años de vigencia de la ley, se han casado más de 6.000 parejas en todo el país. Asimismo, ya se han divorciado más de un millar de estas uniones civiles. Una testigo complicó la situación penal de la abogada Griselda Virginia Aquino en la causa que investiga la mega estafa en la venta de lotes ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. Hoy se decidió otorgarle la prisión domiciliaria a la agrimensora Liliana Griselda Ortiz, una de las perejiles del caso. La mandaron a su casa con 45 kilos bajo más de 25 en su lugar de detención, donde estuvo 160 días. A esta profesional la contrataban para hacer mensura de prescripción y después la adulteraban como de dominio para vender las parcelas. Hoy, el testimonio de Gladys Daniela Sosaya, quien era cliente del estudio de Aquino, reveló y confirmó varios interrogantes. Había decidido comprar un terreno y pedir un préstamo para construir su casa con el plan Procrear, pero se dio cuenta que no podía escriturarlo porque la falsa escribanía Ana Teresa Vázquez le vendería solo una sesión de derecho. Finalmente, desistió de la operación, pero declaró que Vázquez, actualmente prófuga, y Aquino se conocen desde el 2010 y que serían socias en estos turbios negocios inmobiliarios desde el 2013. Aseguró que ambas tenían contacto directo para estas operaciones con las altas cumbres de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble. La historia es que la abogada Aquino tiene estrechos vínculos con el fiscal de Cámara, Gustavo Smith, quien también está imputado en la causa junto a uno de sus hijos y el amigo por haber adquirido alrededor de 30 lotes en la zona. Smith
Días atrás, denunció penalmente a las autoridades de catastro y el registro de la propiedad del inmueble, lo que tuvo que hacer ante la fiscal Mónica Espíndola, porque en su momento la jueza de instrucción 3, María Josefina González Cabaña, responsable de la instrucción, extrañamente no le aceptó su presentación. Ahora hay quienes creen que Espíndola pillará la acusación de Smith porque apunta directamente a funcionarios públicos, entre ellos a Narciso Santinto Folletti, titular del organismo de calle 9 de julio al 1500, no para pocos, uno de los principales facilitadores de las apropiaciones ilegales, asimismo dueño y conocedor de los archivos secretos que esconden, como buena parte de la dirigencia partidaria, como importantes empresarios ligados al poder político, se quedaron con grandes extensiones de campos y terrenos que eran propiedad de otras personas, como también del Estado provincial y nacional. Hace un mes atrás, Toffoletti tramitó su visa para viajar a los Estados Unidos, donde tiene una hija. Dicen que renunciará al cargo con intenciones de vivir en el país del norte. Todo suena como de película, pero de historias reales salieron aquellas que ganaron un buen número de premios Oscar. Otro muerto por coronavirus en el hospital de campaña. Se trata de un anciano de 89 años, oriundo de Paso de la Patria. Con este deceso ya suman 2.048 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. También se contabilizaron 52 casos nuevos, 30 corresponden a la ciudad capital y los 22 restantes en 9 localidades del interior. Hay 50 internados en el nosocomio de la Escuela Hogar, 11 en la unidad de terapia intensiva, 8 de ellos con respiración mecánica asistida, todos con pronóstico reservado. Fueron dados de alta 16 pacientes. No es la primera vez que encuentro por Corrientes, bajo la tutela de Ricardo Colombi, mueve su poder de fuego para hacerse del municipio de Mercedes, su tierra natal, y de la que fue varias veces jefe comunal. El radicalismo perdió el municipio en 2013 a manos de un partido vecinal, Cambio Solidario, liderado en ese momento por Víctor Zemborain y su entonces propulsor y lugarteniente Diego Martín Caram. Pero Zemborain tuvo que sortear fallos judiciales y un consejo deliberante adverso que no le dejaba jurar por un procesamiento penal que soportaba por lesiones graves tras haberle pegado una trompada a quien era intendente en su momento, Jorge Molina. Lo había tratado públicamente de hijo de su buena madre y ligó, gracias a un dictamen del Superior Tribunal, pudo ejercer su cargo, pero en 2017 no lo dejaron ser candidato a la reelección por igual causa. Pero ahora, ya con una condena firme de 8 meses en suspenso, todo armado judicialmente, bajo la orquesta del 3 veces exmandatario, Zemborain colocaría en su lugar a su esposa Elvira Sánchez, acompañada de Tape Caran en la fórmula. Ganarían fácilmente las elecciones, fue paliza. Sánchez renunciaría a su cargo por presiones también de la justicia, por una denuncia de pedofilia contra su marido, en la que después faltaron elementos para confirmarla. Asumió Tape Caram para completar el mandato. En 2019 sucedió lo inesperado. Zemborain desconoció a Caram y lo denunció por aparentemente adulterar la lista y los beneficiarios para el cobro de planes sociales. Hasta ahora no hay certezas de las razones políticas de la acusación, porque el elemento de prueba era solo una fotocopia, pero después aparecerían las testimoniales. Conclusión: causa penal y a meses de unas elecciones en 2021. Caram va por su reelección con el Frente de Todos. Paradójicamente, enfrentaría a Víctor Zemborain en reñidos comicios y a una candidata del radicalismo que no figuraría. Ahora, con la acción judicial contra Tape Caram, Colombi lo debilitaría, y siendo que Zemborain ya anunció su retiro de la cancha, se allanaría el regreso de la UCR al control de la Municipalidad de Mercedes. Hoy, en sesión especial, el Consejo Deliberante de esa localidad tuvo la intención de suspender de su cargo al intendente Caram, pero no le alcanzaron los números para completar los 2/3 necesarios para cumplimentar la acción, pero dejando abierta la vía judicial. Si no es por los votos, será a través de la politizada justicia. Más claro,
Échale agua. Muerte de Claudio Flores en el hogar María Nazaret y Rincón de Luz. El informe de la necropsia del menor de 14 años, quien apareció muerto en una de las habitaciones de este establecimiento, está en poder del fiscal Julio Aníbal Casarré, quien se justificó entre las partes y sobre todo con la querella que se tomará su tiempo para analizarla y tomar medidas. No muy extraño, sino recontra extraño. No dijo cuál fue el resultado, se lo guardó, pero extraoficialmente se apunta a un crimen. Además, se supo que el análisis concluyó hace alrededor de un mes, pero se esperó hasta hoy, una hora antes que comenzara la feria judicial de 15 días, para entregarlo desde el Instituto Médico Forense. Hay una orden política de parar lo que sería un verdadero escándalo. Ganar tiempo para acomodar los tantos, muy de manual de encubrimiento. Asimismo, también Casarré comunicó que se entregó también la autopsia psicológica y los resultados de las pericias de los teléfonos de todas las personas que estuvieron ese día con la geolocalización de sus celulares. En la autopsia psicológica se entrevistó a quienes estuvieron y conocían a Claudio Flores, y sobre todo a su noviecita, quien ya aseguró que lo mataron. Ninguno dijo que el adolescente tenía perfil suicida. Ya no se puede tapar el sol con las manos. Y si lo hacen, seguramente esa sombra los acompañará eternamente. Este sábado la mínima será de 8 grados y la máxima de 15. El cielo estará cubierto de nubes con precipitaciones, mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 5 y 15 grados. Fin de semana con clima cambiante en la ciudad de Corrientes. Si te quedas en casa, te sugiero mirar la película En la misma ola. Se dice que el primer amor es inolvidable y también que dura poco, pero los protagonistas se proponen acabar con los mitos.